Hola mis amigos de YouTube. Bienvenidos a un nuevo video de ¿qué, Alex? De un elote enquesado, pero bien rico. Esperamos que les guste. Y vamos a comenzar, ¡vénganse! ¡Vénganse! Mis amigos, los ingredientes para esta receta son 2 jalapeños, 2 cebollines y poquito cilantro, un queso fresco, de 3 a 4 cucharadas de queso crema y aceite de oliva, 3 cucharadas de vinagre de chiles curtidos, más aparte un poquito de los chiles ya picados, 1/4 de taza de salsa verde, 3 elotes y por último sal y pimienta. Vamos a picar los cebollines. Yo los voy a cortar en rodajas. Ahora los jalapeños. Ahora, amigos, vamos a cortar los granos de los elotes. Nomás tengan cuidado con los dedos. Sí, cuidado con los dedos, no se vayan a cortar por ahí. Esta receta está perfecta para un viernes de películas, amigos, para el partido de fútbol o nada más para botanear así bien sabroso. Pueden doblar cantidades si quieren hacer más también. Ahora en un plato vamos a poner el queso crema. Vamos a mezclar un poquito. Asegúrense que el queso crema esté un poquito a temperatura ambiente para que esté así suavecito, miren. Y no batallen tanto en mezclarlo. Vamos a poner los chiles con el vinagre, los cebollines y el serrano picado. Jalapeño. Oh, el jalapeño. Disculpen, el jalapeño. Y seguimos mezclando súper, súper bien. Ponemos la salsa verde. Ok, amigos, vamos a poner la mezcla aquí al elote. Ahorita se mira feito, pero sabe bien rico esto. Feito, pero bien rico. Ahorita van a mirar cómo va a quedar esto. Aquí no se mira tan rico, ¿verdad? Pero ahorita van a ver la diferencia. Ahora le vamos a poner un poco de pimienta y salecita. Aquí le ponen al gusto, ya saben. Mezclamos. Ahora sí viene la parte rica, sabrosa. Vamos a ocupar un recipiente que sea para el horno. Yo voy a utilizar esta cacerola de fierro o de hierro. Le vamos a poner aceite de oliva. Ahí por todos lados para que no se vaya a quemar el elote. Ponemos el elotito. Y vamos a hacer un agujero en el centro. Y aquí en el centro es donde vamos a poner el queso fresco. ¿Okay? Vamos a poner aquí el queso fresco en el centro. Acomodamos el elote. Le ponemos un poquito de aceite de oliva. Y un poquito de pimienta. Y ya por último le voy a poner unas rodajas de jalapeño. Por aquí. Ahora los vamos al horno, que ya está caliente a 400 grados, que son como 200 Celsius. Lo ponemos 20 minutos. Después de los 20 minutos van a presionar el botón que se llama broil por 5 minutos para que se dore la parte de arriba. Amigos, pues esto ya está listo, miren, así es como queda bien doradito. Ahora le vamos a poner un poquito de cilantrito. Así, un poquito nada más. Cuando lo prendan la parte de arriba del horno, la parte del broil, lo cuidan que no se vaya a quemar, ¿eh? Así nada más doradito. Mis amigos, llega un momento de probar este elote enquesado, pero bien rico. ¿Listos? Sí, listo. Esto es como para botana, ¿ok? Sí, es botana, no para comer, ¿eh? Pues es para comer. Sí, pero digo, en la forma que te vayas a marranear. Es para marranear, sí. Ay, ya sé que es. Miren,
Así lo agarran, lo ponen en una tortilla chip o chips, como le digan, totopos. Totopos, sí. Miren, ahí está el quesito fresco, está bien caliente, tengo miedo de quemarme. Y le puse un jalapeñito dorado. Salud. Bueno. Amigos, por ustedes. Very delicious, ¿verdad? Está picosito, rico. Es más, si ustedes no le quieren poner el queso, ¿cómo se llama? El queso fresco. Miren, queda así. No queda como derretido. Si lo quieren así como que esté como bien acitronadito, pueden usar queso mozzarella. Yo me voy a agarrar una cuchara, una tortilla, me voy a echar un taco. Es botana. Está súper bueno. Está bien chilosito, sí, bien rico. Tiene un sabor perfecto. Una cervecita bien fría. No, sí. Una michelada. Una michelada. Oye, una michelada o una coca bien fría. Queda bien rico. A mí no me gustan las micheladas, ¿eh? No le gustan. No me gustan. Mis amigos, ya la vamos a despedir. ¿Por qué vamos con la michelada? Fuera, bueno. Ya la vamos a despedir porque vamos a seguir comiendo. Gracias a Dios. Ábrele boquita. Very delicious. Amigos, pues ya llegamos al final de este video. Si eres nuevo por aquí, te pido que te suscribas, clic en la campanita, dale muchos likes. Y nos vemos para la próxima. Con más ricas recetas de pura marranés. Y adiós. Adiós. Goodbye. Take care. Coma mucho elote enquesado con muchos chips de botana. Para ver una movie. Usted marranés es el mejor. Sí. Adiós. Adiós. Bye. Peace.